Bienvenidos a un nuevo Toma 1, cine, series y el lugar donde los protagonistas hablan en primera persona. El programa de hoy está explotado de material, lo nuevo de Gus Van Sant. Nos metemos en el set del Jardín de Bronce, segunda parte, y también un Toma 1 a futuro que te va a encantar. Pero bueno, no te cuento más, quédate del otro lado. Esto es Toma 1. Hoy en Toma 1 te adelantamos la historia de No te preocupes, no irá lejos, film dirigido por el genial, el talentoso de Gus Van Sant. También te contamos de qué trata Mi mejor amigo, película de cine nacional. Como siempre, vamos a ver los estrenos que te esperan para esta semana. Y en Toma en Serie, no te puedes perder la visita al set de El Jardín de Bronce 2. No te muevas de la pantalla, ya arrancamos con Toma 1. El recomendado para esta semana en Toma 1 es una película con un director impresionante. Estoy hablando de Gus Van Sant, quien luego de 3 años de habernos dado Elephant, Milk o Paranoid Park, nos entrega esta película. La verdad que súper recomendada, se llama No te preocupes, no irá lejos. La historia es la de John Callaghan, un hombre que tiene un accidente y que descubre el poder curativo del arte. Con sus manos heridas, empieza a diseñar algunas cositas, algunas polémicas y otras divertidas. La película está protagonizada por Joaquin Phoenix, Rooney Mara y Jonah Hill. Te la súper recomendamos por lo que se viene. Disfruta el avance. So John, do you want to tell us about your drinking? Well, I started drinking when I was 13. I liked it a lot and I never stopped. People say we got it made. Don't they know we're so afraid? This doesn't just go away. You have to fight with it or you'll die. Really profound just happened to me, man. I don't expect you to understand after you've caused so much pain. You're just a human. Aren't you glad you met us? John doesn't like us. Well, of course I like you. You're crazy. We like you too. Makes you get to know me. En Toma 1 en Serie nos metemos en el set de El Jardín de Bronce porque se viene la segunda temporada. El set es impresionante, pero lo más importante es que Joaquín Furriel y Julieta Silverberg, los protagonistas, me contaron muchos detalles de lo que se viene. La serie recién estrena el año que viene, pero la exclusiva la tenés en Toma 1. Que si ahí no hay una respuesta al desaparecido o la desaparecida, las probabilidades de que aparezca son muy bajas. Joaquín Furriel, Fabián Danubio, se viene la segunda. La segunda parte de esta serie que a mí me encantó, que mucha gente está esperándola. ¿Qué me podés adelantar? Adelantame algo. Mucho no podemos decir, pero te pero puedo... Algo. No, lo que te puedo adelantar es que a Fabián lo va a terminar convocando un caso que venía llevando Doberti en el pasado, se va a involucrar con ese caso y realmente todo lo que va a descubrir y lo que va a ser el camino de esclarecer eso que está pasando ahí, que es una madre que le desaparece un chico de 15 años, realmente es muy, muy intenso, muy revelador, se mete en muchísimos mundos muy diferentes de la ciudad de Buenos Aires.
Y por otro lado, la particularidad del vínculo entre Fabián y Moira. Eso creo que es algo... Que había quedado, que claro, queríamos ver más. Claro, queda la intriga en la primera temporada de si van a poder o no establecer ese vínculo, porque después de 10 años de no haber estado juntos, a ver qué sucede. Joaquín, terminó la primera temporada, arranca la segunda, pero ¿en dónde toma la historia lo que sucede? ¿Apenas termina o pasa un tiempo? Pasan 6 meses. Ah, okay. Pasan 6 meses, donde vamos a ver en esos 6 meses cómo fue el vínculo de Fabián con Moira. Y a partir de ahí aparece esta madre que durante 6 meses su hijo de 15 años desapareció y la desesperación la mueve a buscar a este tipo que de manera innata durante 10 años buscó a su hija, y con esa perseverancia y cierta capacidad para poder descubrir y unir cabos y atarlos, llegó a encontrar a su hija. Entonces ella confía en él que eso lo va a lograr. ¿Cuántos episodios son la segunda temporada? 8 también. Sí. ¿Intensos? Muy. ¿Como la primera? Muy intensos. ¿Hay así vueltitas? Sí, interesantes. Sí, es similar a la primera temporada. Quizás no tiene tanto del orden de lo fantástico como tuvo la primera temporada, sobre todo a partir del episodio 4, cuando empieza a aparecer claramente las pistas por dónde puede andar Moir, ese mundo tan extraño y tan único, tan raro que había en la primera temporada, de lo que era el lugar donde estaba ella. Ahora, en la segunda temporada tiene una cuota poderosísima de ciudad. Buenos Aires está con todo, se ven muchas tribus diferentes urbanas que hay en la ciudad. Está bueno. Y está todo metido. Está bueno, te dejo que vayas a grabar, que nos van a retar. Placer total como siempre, bueno, gracias y te vemos. Segunda temporada de Jardín de Bronce. Hasta luego, bueno, muchas gracias por estar acá. La señorita Julieta Silverberg, por supuesto, otra de las protagonistas del Jardín de Bronce. Lidia Blanco, tu personaje. ¿Qué es lo que va a suceder con ella? ¿Cuál es la transformación que sufre en esta segunda temporada? En la primera ya la conocimos, se enamoró también en el medio de Fabián. Sí. Pero ¿dónde nos situamos ahora? Y ahora, bueno, ella empieza donde terminó la primera, que es... ¿Pasan 6 meses? Sí, o 3. 6, me dijo Fabián Danubio. Para mí que Fabián se equivocó, para mí que son 3. Joaquín me dijo eso. Pero yo soy policía, o sea, imagínate que tengo más edad. Te entiendo vos. Estoy más así. Te creo. Bueno, mi personaje, que estaba en búsqueda, ¿no? En búsqueda de personas, al final de la primera temporada se pasaba a prensa, como una cosa más de oficina, más tranquila. Entonces empiezo en prensa y frente a un nuevo acontecimiento, una nueva desaparición, un caso con el que también empatizo, digamos, me empiezo a meter y me paso de vuelta a búsqueda. Claro. Así que me meto de lleno en el lodo y hacemos como una dupla de investigación con Fabián. ¿Te llegan los libros de esta segunda temporada? Apasionante. No, es que no puedes parar. ¿Con respecto a la primera? Me pasó lo mismo con la primera, o sea, como súper atrapante. Qué bueno. De no, sí, qué bueno, de qué bueno. No poder parar de leer. De leer y después de tener que hacerlo, está buenísimo. Sí, espectacular. Bueno, Juli, muchísimas gracias. Te tenés que ir a grabar, nosotros nos metemos ahí. Yo quiero jugar al truco y después... No. Me han sacado de la mesa de truco. Acaban de cerrar, ya está. No tenemos ¿qué truco. Pasó? Ya está. ¿Cómo bueno, quedamos? Te vas a grabar. Me voy a grabar. Muchísimas gracias, un placer y te disfrutaremos en la segunda temporada. Muchas gracias. Gracias. Si vos sos obsesivo, observador, detallista, podés encontrar esa alteración. Yo siento que se la tragó la Tierra. Las primeras 72 horas son esenciales. Ya se la tragó la Tierra. Abre una cicatriz y yo voy por esa cicatriz en la tierra. ¡Vení para acá, hijo de puta! Y la voy a encontrar. ¿Sí? Me parece que tengo algo para vos. Participás ya mismo por 2 entradas para Village Cines. ¿Cómo? Es muy fácil. Ingresá al Instagram @toma1cine, seguinos y probá a ver cuánto sabés de cine. Otra de las películas recomendadas para esta semana es Mi Mejor Amigo, una peli que viene ganando varios festivales y que tenés que ver. La historia es la de Lorenzo, un chico que vive con su familia en la Patagonia y que esta familia recibe al hijo de un amigo llamado Caíto, que es bastante problemático.
varias cosas suceden en esta casa que tienen que ver con este chico, pero lo más importante es la amistad que crece entre ellos dos. ¿O es más que amistad? Bueno, eso lo vas a definir vos cuando veas la película. Está protagonizada por Ángelo Muti Spinetta, Guillermo Fenin y Moro Anguileri. Y está dirigida por Martín Deus. El avance es este, mirá. Carlos, mi amigo de Buenos Aires. Ah, ¿el que estuvo preso? ¿Tú qué? ¿Qué pasa? Que no diga. Bueno, existe la posibilidad de que su hijo venga a pasar un tiempito acá. Discúlpame, yo soy Caíto. ¿Caíto? Sería bueno que no esté nunca solo. No sé, como sutil, ¿no? Tampoco que se sienta vigilado, digo, pero... Que no se sienta vigilado, pero que lo vigile. ¿Eso crees? Nosotros tenemos un par de meses de convivencia por adelante. Si querés charlar de tus cosas con alguien, no está bueno quedarse con las cosas adentro. Vos sos justo en un mundo injusto, lo que más busco sos... Sos re nervo, bro. Y separado de vos, ya no quiero ser... ¿Sabés nadar? ¿Te puedo contar un secreto? Prometeme que no se lo vas a contar a nadie. ¿Qué pasó? Te lo puedo pedir, por favor, no quiero hablar de esto. ¿Lo puedes contar? ¿Te enamoraste de Caíto? ¡Te falla la cabeza, pelotudo! ¿Fumaste alguna vez? Sos el paraje, mi aterrizaje, sos un anclaje, mi comandante. Sos ese mundo mejor. ¿Qué te pasó? ¿Dónde estabas? ¿Qué estás buscando? No te vayas, quédate, porque la cartelera se completa con estos estrenos. Watch where you step. People dump bodies out here sometimes. We are building houses for the poor. We are now finishing the first 600, but we're going to build 2,000. And where does the money come from? Holy. 1 kilo is worth $7,000 here in Colombia. In the United States, 150,000. Do the math. Otro de los estrenos para esta semana es Pablo Escobar, La Traición. Película protagonizada por Javier Bardem y Penélope Cruz. La película sigue el ascenso y caída de uno de los mayores narcotraficantes de la historia, Pablo Escobar, fundador y líder del cartel de Medellín, quien se convirtió en el capo más importante de la mafia colombiana, que mantuvo una apasionada y tormentosa aventura amorosa con la periodista colombiana más famosa del momento, Virginia Vallejo. Them to start killing people. So I learned to respect us. In war, you can win halfway. Minister of Justice has been assassinated only minutes ago. Only 1,000 million pesos. Only. They are insulting us. Hand out guns in the slums. For every dead cop, I will pay $2,000. For every captain, $20,000. There are 500 men here to capture Pablo Escobar. Sir, Escobar. Escobar. Is he everywhere? Things are going to get very complicated with him. Miss Vallejo, help us find him. Anybody listening? Ay, 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 I know that you are all there listening. Now listen to me, malparidos, everyone. I'm going to kill you and your children and your wives, and you're going to bleed until you die. You still love him? Warner Bros. Ha revelado una nueva imagen para la esperada Joker, la nueva película encabezada por Joaquín Phoenix y dirigida por Todd Phillips. En la imagen se lo ve al personaje en una actitud relajada, disfrutando de un cigarrillo y caracterizado como el villano de los cómics. El film se ambientará en Ciudad Gótica a principios de los años 80 y contará cómo Arthur Fleck, un hombre ignorado por la sociedad, se transforma en el famoso archienemigo de Batman.
La película llevará un tono más oscuro y experimental dentro de los parámetros establecidos por DC y ya se encuentra en rodaje en la ciudad de Nueva York. Para los que se quedaron con ganas de conocer la historia del excéntrico chocolatero, Warner Bros. Anunció una precuela sobre Willy Wonka. Aunque aún se desconoce la historia del film, el productor afirmó: es una precuela, no una secuela. Lo que sí se confirmó es que el film será dirigido por Paul King, conocido por haber dirigido Paddington 1 y 2. Ahora, ¿quién será el excéntrico protagonista? Bueno, todavía sigue siendo una incógnita, aunque han sonado los nombres de Ryan Gosling, Donald Glover y Ezra Miller. Impresionante la experiencia 4D que ya podés disfrutar en Avellaneda y Merlo y próximamente en los Village Recoleta. Increíble, otra dimensión en materia cinematográfica. Te lo recomendamos acá en Toma 1. Participás ya mismo por 2 entradas para Village Cines. ¿Cómo? Es muy fácil. Ingresá al Instagram @toma1cine, seguinos y probá a ver cuánto sabés de cine. Lo que estás viendo en pantalla es la presentación del documental que cuenta la vida de Charly García. Julieta Venegas revisa junto a Charly la primera etapa de su carrera como músico, partiendo desde la formación de Sui Generis hasta la separación de Serú Girán. Además, recorrerá su consagración con Clics Modernos y sus momentos más difíciles. Soy zurdo, tengo la mitad del bigote blanco, tengo yo absoluto. ¿Qué más que? Me tiro de 10 pisos y no puedo hablar. Soy un freak, un monstruo. Y a mucha honra. Y a mucha honra. Sí, muy bien. Y me dijeron, ¿quién te cree que sos? Beethoven. Sí. You're a legend, Fred. We're all legends. Bohemian Rhapsody, la película que cuenta la vida, la historia de Queen. Un peliculón, la vi, lloré toda la película, me emocioné, pero tienen que verla. Y lo que va a pasar acá en la red carpet es imperdible. Ultra recontra fanático. No, más que fanático. Porque estoy excitado más. Desde sabiendo que se iba a filmar la película hace 10 años atrás. Imagínate lo que la esperé. Ya las canciones de por sí que tienen toda la composición que vos decís, de dónde viene la inspiración de ellos. Ya escuchar esta música, vos sabés que soy fanático de verdad. Es más, recién te contaba, tuve el honor de chocármelo así a Mercury. Tengo autógrafo de él, de Brian May, lo seguí toda la vida. Me fui hasta Inglaterra a ver la casa, así que hoy no iba a faltar acá. Es un tipo que es muy inspirador. Bueno, todo Queen lo que fue la banda también, ¿no es cierto? Pero él como un ser transgresor, como un tipo que ponía mucho riesgo en lo que hacía, y eso es un artista. Cuando yo me lo choqué, yo te imaginabas una... No, era chiquito y muy flaco. No me olvido más, llegó a Argentina con una camisa hawaiana. Imagínate hace 30 años atrás llegar en época militar con una hawaiana. No, un genio. ¿El tema favorito? Rhapsody a Bohemian. Por supuesto. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. La vida
Yo lloré toda la película también. No, es espectacular. ¿Cuánto hace que tienen ganas de ver la película? Porque los avances arrancaron hace tiempo. No quiero decir nada, pero se puso el bigote hace muy poco, ¿eh? Ayer me hice el bigotito ahí. Me falta la chaqueta amarilla y... Me encantó todo, o sea, los vestuarios, la fotografía, las tomas, todo. Me pareció increíble. Aparte, cómo eligieron contar la historia, ¿no? Porque hay tanto para contar. Me parece que la resumieron muy bien. ¿Tema favorito de Queen? Uno me tenés que elegir. Can't Stop Me Now. Bien, me encanta. Y es un poco lo que soy yo. Es más, está empezando en este momento muy el bien, tema. Muy bien, vamos, todavía. Enganche perfecto, chicos. Through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. Explosión de celebrities acá en Billy Cines. Y ahora te queda a vos disfrutar de Bohemian Rhapsody. We're all legends. Las películas que se vienen, por supuesto que las ves primero en Toma 1 a Futuro. Y el avance es una hermosura. Disfrutémoslo. Identity scan initiated. Hello, Agent Sterling. Let the beat drop. Worked. Subject appears disoriented. Oh, Walter, what did you do? Pigeons are everywhere and nobody notices them. It's the most perfect form a spy could take. Unbird me right now. Stop, girl, seriously. Hey, Lance, look at me. Look at you? I can't not look at you, Walter. I can see my butt and your face at the same time. Yo ya tengo mis entradas para disfrutar de la película que elegí acá en Billy Cines y espero que vos hagas lo mismo. Te despido hasta la semana que viene y te espero en otro Toma 1.